Gracias.
Time can never be your trusted friend or your sworn ally. No, it's the harshest mistress of all. And life is just a chain of moments spent, a thousand hellos and goodbyes. Maybe a love like ours can leave out its call. Surjump se ha suscrito. Gritemos Coabunga. Hola Paul, un mes más por acá, te mando un abrazo. Hola, ahora sí.
Es esto, ¿no? ¿A qué hora preferirías que estuviese muteado? Chat, estoy... O sea, llego tarde, lo sé. Gracias a los mods, lo sé, sí, Mauricio. Es que no me voy a contar, ¿verdad? Voy cenando. A ver, me he ido al teatro. He salido y no había taxis. Barcelona, ¿qué te pasa? Espera, verdad, que viene a sub. ¡Susi! Muchas gracias, Susi. 15 meses juntos. Grande, Susi. Primero cuento que estoy cenando, luego cuento que he ido a ver y las cosas. Espera, que me están haciendo por WhatsApp. Un momento. A ver. Ay, espera, le conté. Espera, que le conteste al Sherezade una cosa que era para otra cosa. Para otra persona. Qué desastre. Chat, llego. Llego desmontado. O sea, vamos a unos por tacos. Porque si no, pues no invita. Si os invito, os invito. Vale. Va a haber raft. Sí, va a haber raft. Va a haber raft. Me han dado a Sherezade un mensaje que no era para ella. A ver, tampoco era nada del otro mundo. Por cierto, estoy comiendo falafels que acabo de comprar. O sea, la historia está: he ido al teatro y ponía, la obra empieza a las 9 de la noche. ¿Me escucháis bien? La verdad es que hoy no tengo los niveles tomados. La obra empezaba a las 9 y teóricamente duraba una hora. Y digo, acaba a las 10, media horita llego a casa. Bueno, pues no había taxis al salir del teatro. Barcelona es así. Y pues he tenido que venir prácticamente a pie todo el trayecto. Entonces, como había un trozo largo, bueno, pues nada, me he ido paseando a lo loco. Y por el camino me he comprado unos falafelses, que es lo que estoy acabando ahora, y empanadas argentinas. Que toda hashtag de no, que las acabo de pagar de bolsillo. Y les estoy echando una salsa que me regaló Sherezade de cuando vino de Alemania. Bueno, es que ya vive en Alemania. Acción. Andrés. Esos bits han pagado estos Andrés parafeles. Bajo 180 se ha suscrito. Muchas gracias, Andrés. Gritemos Coabunga. Agradecido. Y muchas gracias por esos subs, perdón. Pues Sherezade, bueno, y Kirtash, su marido, me regalaron una salsa que se llama Hausmacher Schenchenf. No es broma, se llama así. O sea, Hausmacher Sene. Joder, está buenísima. O sea, es como lleva cebolla. O sea, lleva mucha cebolla y mostaza. O sea, Hausmacher-Sene. No sé, pero está que te cagas. Se la estoy echando a los falafelses y esto es bocata di cardinale, ¿eh? Que dicen, mira, es dulce. Es dulce con toque... de mostaza. Uf, está demasiado rico, ¿eh? Es con miel. ¿Está? Os la enseño. ¿Se lee? Hausmacher Neffe. Está increíble. Está increíble. No, está típica de Múnich. Pues estupendo. Pues chat, voy a comer. Literalmente me voy a comprar un litro de esto, ¿eh? Un litro, no, un kilo o dos kilos. Está espectacular. Que si Sherezade me está viendo. ¿Qué me dice? La próxima vez el bote más grande. No, se lo voy a buscar por Barcelona, Sherezade. O sea, no la había abierto hasta hoy. La tenía en la cocina y digo, va, un día que haya algo así como para acompañar con salsa, a ver qué tal. Y he pensado de golpe, hostia, los falafelses les queda de puta madre. Nivel Dios, ¿eh?
No tengo más falafeles. Pues está increíble. Y luego tengo... ¿Qué era falafel? Como una albóndiga hecha de... Una albóndiga frita hecha de verduras. Tengo... Acción. Una empanada de atún. Roquel. Hola, señor Paul. ¿Cómo está? Poliscor, vengo a pedir una recomendación. Tengo la meta de empezar a ver todos los días por lo menos una película. Recomiéndame alguna basada en hechos reales o algo similar. Gracias de antemano, TKM. El Reino. Roquel, mírate El Reino. Una peli española. Uf. Nivel God. Echa el ojo El Reino. Un thriller buenísimo español. Pues eso. He comprado empanada de atún. Empanada de... Humita, lo pone. No sé si lo veis, que aquí lo pone. No sé cómo lo hacen cuando la prensan, que literalmente ponen de qué es la empanada. Esto es un siglo XXI, ¿eh? O sea, en Barcelona no lo había visto nunca. Luego, de pollo. Y por último, una de... carne cuchillo. Uf, la carne cuchillo. Eso, y como estaba de juerga flamenca, me trae una Pepsi sin cafeína ni. O sea, no tiene ni cafeína ni azúcar. Es agua con gas oscura. Es agua con gas oscura. Está muy rico. ¿Qué tal estáis, chat? Contadme cosas porque yo estoy comiendo. O sea. No sabe mal estar comiendo así en directo. Ya que no soy muy fan. Hoy te he visto y me ha dado vergüenza decirte algo. ¿Dónde me has visto? He salido poco hoy, ¿eh? Bueno, en el teatro. Alrededor del teatro, supongo. ¿Dónde está hoy? Ah, está en el IKEA. Dani. Si le he hecho la... la esto de... para pedir el postre. ¡No tengo! ¡No tengo postre! ¡Nexupo! Amigo, un besito. Me habéis pillado cenando. Nexupo, gracias por traer aquí tu gente. Bienvenidos y bienvenidas. Todos que venís de parte de Nexupo. Se me hace raro de comer aquí en directo, ¿eh? O sea, no es muy de este canal. ¿Te has enamorado de alguna actriz de la obra? Pues la verdad que no. Era curioso lo que he visto hoy. Bastante, bastante raro y curioso. ¿No? ¡Oh, qué bueno está! ¡Benditos los argentinos que creasteis este! ¡Oh! ¡Majar de Dios! Rap, en un rato. Ahora iremos con Pato. Espectacular. Acción. Dime, Dani. ¡Oh! Qué rico empanadas. En Argentina se come mucho. Lo sé. Vine a Holanda hace un mes y aquí no se come tan rico. Cara triste. Provechito. Holanda se come de mierda. Lo siento por los que están en el TwitchCon, ¿eh? Pero yo he ido a Ámsterdam una vez. O sea, a Ámsterdam he ido durante 10 años, 3 días cada septiembre. O sea, más de otras veces que he ido por otras razones. Pero durante 10 años, cada septiembre iba durante 3 días. En Ámsterdam solo se come mal. O sea, hay la opción de comer mal o muy mal. No hay más. Es un desastre. O sea, se come muy bien si no comes holandés. ¡Qué rico está, por Dios! Otoyuta se ha suscrito. Otoyuta. Gritamos coabunga. Buen Muchas provecho, gracias. Señor Paul. Que lo disfrutes. Provechito. Igual es que tenía mucha hambre, pero estoy gozando, ¿eh? ¿Mal con cebolla o mal con salsa y pimienta? Lo siento, le estoy echando chucrut este raro. Es mejor la comida rápida que la del mismo lugar. ¿De dónde son? No sé, un argentino que he pillado. Ha dado el teatro. He salido del teatro y he visto empanadas argentinas. Y he dicho, me sirven. Me las llevo para casa. Está muy rico, ¿eh? Esta gente le sabe. Yo probé esas empanadas. Te digo el sitio. No es publicidad, ¿eh? Ahora digo que ahora vi. No es publicidad. Que las he pagado. Yo Bigotes. El rey de la empanada se llama. Yo Bigotes.
espectacular. Y creo que el teatro, una experiencia muy extraña, muy buena. Muy buena, pero muy extraña. Acción. Dime, Dani. Van mis últimos bits. Me pondré a cocinar mientras tú comes. Bien cara hecho. Sacando la lengua. ¿Qué jugarás hoy? Send energías que me ando recuperando de lesión XD. Energías, besitos, abrazotes y el deseo de una pronta recuperación. Dani, hoy le daremos al Raft con Pato. Un ratito. Luego igual un GOS. La noche es joven. Igual engaño a alguien y jugamos algo. Aparte de Pato, ¿no? En lugar de cerrarlos como el teatro, ¿siguen llevando mascarillas? No. A ver, puedes llevarlas si te parece. ¿Dónde era el teatro? En el Pueblo Nuevo. Un sitio llamado Ideal Barcelona. Que no es un teatro. O sea, he ido a ver una cosa un poco extraña. He ido a ver un musical de Broadway con una actriz de Broadway muy famosa. Y en inglés. Bueno, la de Humita la dejo para luego. ¿Soy el único que se deja las mejores cosas para el final? ¿Cuántas panadas me te comes? 4. No, no he merendado ni nada. Pollo. Ahora pollo. Entonces, hay un musical que se llama Next to Normal, casi normal. Casi normales, se llama en España. Es la historia es muy potente, es un musical muy bestia, que habla de una familia desestructurada, que la madre tiene graves problemas psicológicos por haber perdido un bebé hace tiempo. Y el musical va sobre cómo el haber fallecido su hijo la atormenta hasta el punto de necesitar mucha medicación. Caldi. Gritemos Cowabunga. Muchas gracias, Caldi. Un besazo. El musical ganó muchos premios, es muy famoso en Broadway. Se hizo en España en su momento, pero ahora se está haciendo en Barcelona de una manera muy extraña. O sea, no se hace en un teatro, se hace en una sala gigante, es una sala de exposiciones en realidad el sitio, pero se hace en una sala de exposiciones muy grande con unos 30 o 40 proyectores de vídeo. Entonces, la sala es diáfana, no hay nada, y en el centro hay una silla. Entonces, alrededor de la silla hay como, no sé, 100, 150 asientos donde te sientas alrededor. Y tienes los actores, los tienes a un metro de tu cara. Literalmente los tienes a un metro, ¿eh? O sea, de hecho hay un momento que se te acercan. A mí un momento que la protagonista me ha pasado como rozándome en la cara. Y yo flipando, ¿eh? Next to Normal es el musical, sí. Entonces, es el musical de Broadway, pero hecho a una distancia súper corta. Pero a niveles de que literalmente estás tocando a los actores. Y todo es proyecciones de vídeo. Pero todas las paredes enteras es una proyección gigante. E incluso el suelo. Entonces tú ves imágenes en movimiento todo el rato. Es una especie de cosa inmersiva. Súper complicada de explicar. No sé si habrá algún vídeo o alguna foto que lo enseñen. Pero me he quedado loquísimo, ¿eh? O sea, me parece una manera de hacer teatro. O sea, a ver. Inmersive. En Next to Normal. O sea, visualmente. A ver, hay un trailer aquí. Sí. Hay un trailer. Dame un segundo que lo ponemos. Espero que no me baneen por usar un trailer de algo que les hago publicidad gratis. Mirad, es esto. A ver si se captura bien. Ahí no. Eso es. Acción. Eso es la otra pantalla. Menos mal que no había nada grabado. Donos guión bajo se ha suscrito. Donos. Gritemos Cowabunga. Es que voy a cambiar las pantallas. Para usted, buen señor. Muchas gracias. Un besazo y un abrazote. Menos mal que no había nada grave. ¿Había algo grave? No. Pues descansa, hoy voy al teatro. Camino, calculo 20 minutos. Nada. Está todo bien. Hostia, menos mal. Espera, que cambio de pantalla. Acción. Los mods me matan, ¿eh? Si se filtra algo mal. Aunque yo soy catalán, mis padres son chilenos. Y las empanadas de pino chilenas de mi madre son brutales. Ojalá puedas probarlas algún día. Aunque no sean las de mi madre, jaja. Ojalá, Kevin. Un besazo y un abrazote. Muchas gracias por esos vitazos. Cuidado, no pasa nada, no pasa nada. Por suerte nunca tenemos conversaciones así. A ver. Método de captura. ¿Es esto? No, esta es la que no es. Esta tampoco es. Monitor principal, ya está. ¿Sabéis qué ha pasado? Que he cambiado el monitor. Ya tengo
Ya tengo el monitor de Sony colocado en, y los han cambiado las pantallas de posición, por eso me ha hecho algo raro con esto. Pero ahora ya está literalmente. Entonces, el musical, no he visto el tráiler, pero bueno, culos no hay en la obra, o sea que tampoco pasa nada, ¿no? Pero básicamente, uy, espera, pongo otra pantalla. Básicamente es esto. No voy a poner el audio por si acaso. ¿Veis? O sea, esta es Alice Ripley, que es una actriz de Broadway buenísima. Entonces, todo pasa en este espacio. Tienes, o sea, esto es una habitación gigante. Es una habitación gigante, pero masiva, con todo de proyecciones. Esto no son efectos digitales. Es tal que así. Entonces, aquí no se ve, pero técnicamente, o sea, aquí, por toda esta zona, hay como asientos que se siente todo el público. Entonces, el efecto es increíble, porque está rodeado de vídeo a lo bestia. Bueno, el casting canta a nivel dios, ¿eh? O sea, y todo son proyecciones así. Y tú estás sentado delante de ellos. O sea, pegados a un metro. O sea, porque literalmente está todo el público alrededor de ellos. ¿Veis? Esto, tú estás, o sea, aquí está vacío para grabar la promo, pero aquí hay asientos por todo alrededor y tú estás sentado entre ellos. Y claro, los tienes que los puedes prácticamente tocar. Es increíble, ¿eh? O sea, está en un mes en Barcelona. ¡Víctor! Bravo. Víctor Ruiz le ha regalado subas el estés. Muchas gracias. Un besazo enorme y agradecido. Muchas gracias, Víctor. Pues no sé si hay alguna foto con público para que veáis el tamaño de esto. Mira. A ver si hay alguna imagen. Ifresh. Gritemos Coabunga. Te quiero mucho por menor que tres. Muchas gracias, Ifresh. Edo. Fiesta de pelugas en el chat. Edo Díaz Fredes ha regalado un subs al chat. Edo, un besazo. Y un... ¡Oh, qué matraco! Edo, muchas gracias. Me voy a morir, pero yo te agradezco. Pues, aquí, por ejemplo, se puede ver. Mira. ¿Veis? Los asientos son esto. Y estás literalmente alrededor de los actores, pero pegado a ellos, ¿eh? Esto está tirado con flash y hay como mucha luz. Pero es este rollo todo el rato. O sea, es increíble. O sea, visualmente es la bomba. Tener una actriz tan potente a medio metro cantando es increíble. Me duele la espalda ver los asientos. Ya, pero por eso han hecho una versión cortita que dura una hora. La hora. Voy a ponerle. Qué guapo, sí, sí. La verdad es que ha sido una experiencia. Me ha gustado, ¿eh? ¡David! Fiesta de pelugas en el chat. David Álvarez ha regalado un subs al chat. Muchas gracias, David. Un beso. Pues eso. La obra es muy bestia porque la obra habla sobre problemas mentales. Hablan sobre la medicación mental, sobre el sentimiento de culpa de haber perdido un hijo. El texto es muy bestia y las canciones son brutales, ¿eh? Es tipo rock, para que os hagáis la idea, no es sinfónico, sino que es tipo rock y suena muy bien. O sea, la única cosa a mejorar que las voces se oyen un poquito apagadas, porque el escenario no está como muy preparado para el sonido. Y lo que es brutal es lo de la distancia, la sensación de proximidad. Acción. Que eso en algunos teatros no... No se tiene. David. David Álvarez se ha suscrito. Gritemos Coabunga. Muchas gracias, David. Si vais a verla, es en inglés. Ha venido un actor de Broadway, con lo cual la voz se hace en inglés. Que lo sepáis, digo. Llegáis ahí esperando que cante en español y no. No. Terminé el tablero de Monopoly. Hostia, me han llegado 5 o 6 diferentes. Hay un montón de tableros de Monopoly ya. Está guay. ¿Qué opinas de Hamilton? Bueno, voy a escribir a Pato a ver si quiere hacer ya Raft.
A ver, Pato. Yo ya ando por aquí. ¿Cómo vas? Uy, estoy súper mocoso. He llegado súper acelerado. Salir del teatro. No encontré taxi, me ha estresado, ¿eh? Oye, ¿está feo que le pongas salsa de mostaza al, a la empanada de pollo? El Sivan se ha suscrito. Gritemos coabunga. El Sivan. Ahora sí. Acción. Otro efecto colateral de poner el monitor es que limpio toda la mesa. Mi familia en Chile te ama, Paul. Muchas gracias. Te quiero mucho. Marlene. ¿Recomienda algo del cine sudamericano que te guste? Te quiero, te quiero mucho. Acostumbro a recomendar sobre todo cine argentino, que es el que más conozco. Me gusta bastante. ¿No fuiste a ver Company? No me dieron los horarios. Quería tenía muchas ganas de ver Company, pero no me dio tiempo. ¿Llegarás a jugar a Madison o un juego de terror? De terror. Ay, aquí todos los calcetines. Nueve Reinas, por ejemplo, cine es muy buena. Juegos de terror, quiero jugar a Phasmophobia. Quiero jugar con Carola, pero nunca encontramos el momento, la verdad. ¿No tienen chimichurri para las empanadas? Mira, sinceramente, he entrado al sitio de las empanadas, le he dicho, quiero estas cuatro. Y me he ido corriendo. En plan de, llego tarde, tengo una en la peluquería, tengo que salvar a Gotham City. He visto una luz del teniente Gordon, el comisario Gordon me busca. Y me he ido corriendo, chat. La vida es complicada cuando eres superhéroe. ¿Por no dejar colgados? A ver. Creo que será una grabación de Company en Prime ya, pero la española dicen que está muy bien. Uy, soy muy mocoso. Espera, que me quito mocos. Las empanadas de carne con limón. Uf, qué rico. No me he ocupado en el business, pues la verdad que sí. El secreto de sus ojos. También el peliculón. ¿Qué comes, empanadas? Me quedan dos, chat. Ya está esto, ¿eh? Voy a escribirle a Pato por WhatsApp, que creo que no me ha visto. Hey. ¿Has probado las empanadas de pabellón? No. Pero el pabellón como plato, sí. Uy, que me ha dado. O sea, tengo la mesa limpísima. O sea, realmente no, tengo la mesa. He quitado toda la mierda que había encima de la mesa. Joder, qué rico, por Dios. Argentinos, por Dios. No me hagáis esto. Inventar cosas que no estén tan ricas. O al menos que no engorden tanto. Es que ¿Podríamos debatir tacos versus empanadas argentinas? Porque igual se crea. Yo tengo el corazón partido, ¿eh? Empanada que es. Esta es humita, lleva maíz y. Es que. Empanadas versus tacos. Uff. A ver, tiene fácil solución. Al mediodía empanadas y a la noche tacos. Oh. Unos tacos pastor. Uf. Qué rico. Me metí 200 ahora, ¿eh? Apolo 2 Apolo. Se ha suscrito. Gritemos coabunga. Hola, Paul. Una alegría estar un mes más por aquí. Sume y sigue. Y que vengan muchos más, Apolo 2 Kike. Agradecido por esos 6 meses. Y que vengan muchos más. Muchas gracias. Esto. Mira, chat. Uf, esta empanada está. Es que más está calentita, ¿sabes? Que acaba de salir del horno. Mira. Haces así. Mira. Papá, mira. ¿Queréis un poco? ¿Queréis un poco? Mira qué cremosa. Mamá. Uf. ¿Sabes cuando se te... O sea...
explota como no sé cómo definirlo, y de golpe aparece el maíz. Uf. Y se nota el toquecito, o sea, es crema, pero se nota el toquecito de pimienta, un poquito, ¿sabes? Como lleva, o sea, el cocinero ha hecho la crema, no sé qué, y al acabar ha hecho eso de ¡pah! ¡Pah! Toquecito de pimienta, uf, qué bien entra. Acción, o sea, increíble, ¿eh? Dulzón. Ya deja de antojar, porfa, que me entro hambre. Y sabe, ocurre por empanadas. Nuez moscada. Pues igual es nuez moscada. Mm. Es salsa blanca, sí. Yo creo que salsa blanca, es que no sé cómo se llama. En España esto se llama bechamel. Está al dente, ¿eh? O sea, está increíble. Te podría enviar unas caseras. Si son desde Argentina, me va a llegar un poco fría, la verdad. Puedo hacer IRL de comida, la verdad que sí. Acción. Dime, Marliné. Mi mamá te ama. Dice, ¿no?, que vengas a Chile a probar el pastel de choclo y las empanadas de pino. Uf. Carne, de aquí. La cocina criolla de aquí es manjar de dioses. Lo sé. Uf. Sería increíble, ¿eh? O sea, sería increíble. Y Chile, uf, es que todo Latam, ¿eh? Me iría a comer. O sea, me comería Latam entero. La humita es crema de choclo. Uf. No sé qué es, pero está. Riquísimo, chat. Estoy esperando a Pato, ¿eh? Le ha dicho que... Y me queda la última empanada. La de carne a cuchillo. Carne a cuchillo. ¿Creéis que estará buena? A mí la carne a cuchillo es mi favorita, ¿eh? He mordido una puntita y me ha salido ese tomate sabroso con sabor a carne. ¡Oh! Peregrina se ha suscrito. Peregrina. Gritemos Coabunga. Te conocen, Tortilla, gracias a que estuve en cama 3 meses porque me rompí el tobillo. Vaya. Gracias por tus directos. Te quiero mucho. Por nuestra casita, vamos por unos tacos. Mañana tacos, señor Peregrina. Gracias por los 2 meses. ¿Cuánto llevas? Esta es la cuarta. No como más. O sea. ¿Queréis un poquito? Mira la carnecita ahí asomando. Uf. Uf, chat. Ahora es cuando maldecéis que mi cámara sea de tan buena calidad, ¿verdad? O sea, os cagáis. Ojalá tener una webcam de mierda que no se viese así, ¿sabes? El tomatito es tomate fresco, seguro. Espero que hayáis comido, ¿eh?, antes de ver este stream. Carne cortada a cuchillo es exactamente eso. Sí, sí, es ternera. Hostia. Igual tendría que haber pedido las 4 de estas, ¿eh? ¿A cuánto cada empanada? Creo que me cobró 10. A ver, voy a mirar el recibo de la tarjeta de crédito. Creo que me cobró 10 euros por las 4 empanadas y bebida. ¿Eh? 10 euros, 4 empanadas y una Coca-Cola. Bueno, una Pepsi de estas. No está mal. Para ser Barcelona pensé que es un sitio caro, ¿eh? O sea, y era una zona sub. O sea, Rambla del Pueblo Nuevo, que es una zona así como. Con mucho movimiento. Ya sé que en Argentina es mucho más barato, ¿eh? Y esa es una ganga. En Barcelona no es caro, ¿eh? Oh.
El tomatito. El tomatito. ¿Son de tío bigotes? Sí. En Argentina por 50 céntimos como es una buena parada. Ya, bueno. Pero no vale lo mismo el coste de producción en Argentina que en España. En Barcelona está muy bien 2,5 por empanada. Sí, sí, sí. Al final... Mira, si yo me hice nada, 10 euros, tampoco hay con bebida. Hoy Raft, sí, sí, ahora entramos. Estoy esperando, pato. Te las pueden llevar a casa. Madre mía. Espectaculares. En Argentina, el promedio es 10 euros la docena en empanadas. Ya, claro, amigo. Pero también el sueldo medio en España tampoco es el de Argentina. Ni los alquileres de las casas, ni los locales, ni comprar materiales. Ya. ¿Sabéis lo del índice Big Mac, no? Que es cuánto vale un Big Mac en diferentes partes del mundo. Hay unas diferencias abismales. Mariné. Mariné se ha suscrito. Gritemos Coabunga. Muchas gracias, Marlene. Uy, ha sonado algo. Muchas gracias, Marlene. Pues el mismo producto en diferentes países, un litro de leche no vale lo mismo. ¿Cuándo cenas crema de verduras? Pues mira, ayer y antes de ayer, porque me gusta muchísimo. Me ha quedado amigas. Ay, verdad, me ha quedado amigas. Perdón. No tengo servilletas. Ni mangas. Lo que hay, chat. Publi de Pepsi. Pues eso. El nivel de vida hace que un alquiler en Barcelona sea mucho más caro que en Argentina. Y solo una botella de leche ya hay diferencia de precios. Digo Argentina porque estaba comiendo empanadas, ¿eh? Pero con Bolivia, con Chile. Y... igual que, yo que sé, seguramente en Noruega o en Suecia es aún más caro que en Barcelona o en Japón. Claro, lo suyo sería vivir en Argentina con sueldo de España. Eso sería la hostia. La gentrificación. Sí, no, hay muchas razones por las cuales las cosas te Pepsi te refresca la vida. Bueno, por un día que tome algo que no sea agua. Lau, lau. Lau, 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 U se ha suscrito. Lau, lau, lau. Un besazo, lau, lau. Uy. Mira que no suelo tomar Coca-Cola ni Pepsi, nada, ¿eh? Pero de vez en cuando me apetece. Que tome de uvas a peras está bien. O sea, lo malo es el hábito. Tomar todos los días a todas horas Coca-Cola, pero tomar una vez en cuando. Se viene eructo, la verdad es que sí, ¿eh? Me trago ahí. Ya está, ya he cenado. Ya puedes estar tranquilos. Ya he cenado. Coca-Cola God. Bueno, una vez en cuando está bien, pero muchas yo creo que es... ¿Cómo dicen? Paul, ¿qué le consejo le dieras a un amigo que quiere transmitir y lo tiene todo para hacerlo? ¿Qué le dirías a un amigo que quiere transmitir? Pues que empiece en TikTok y poco a poco vaya expandiéndose. Espera, que estoy contestando una cosa. Acción. ¿Qué has dicho de Suecia, Paul? Es que yo vivo en Suecia hace 11 años. Si quieres saber de Suecia, te digo. Pues nada, que entiendo que Suecia es mucho más cara que España. ¿Cuánto vale un litro de leche en Suecia, Pipe? No hace falta que des bit, puedes decirlo en el chat. Espera, que se contesta una cosa.
Uno con 20 euros. A ver, ¿cuánto vale un litro de leche en España? Carrefour.es. A ver, Carrefour.es. Aceptar todos los... Hostia, ¿os dais cuenta que nuevo monitor? Si entra la pantalla blanca es como... Mira, pantalla oscura, pantalla blanca. Es como de... ¡Ah! Es buenísimo. No, que claro, es que el nuevo monitor es muy brillante. Y cuidado, lo tengo bajado de brillo, ¿eh? ¡Ojo! Leslie. Fiesta de pelugas en el chat. Leslie en guión bajo R ha regalado 10 subs al chat. Muchas más. Gracias a Leslie M. Muchas gracias. Un abrazote. Muchas gracias, Leslie M, por las 10 subs. Os agradece el apoyo al canal. Pues he tenido que bajar un poquito el brillo de la pantalla, pero aún así, mira qué cebollazo de luz me pega. Claro, es que el Carrefour no tiene modo blanco, hay modo noche. O sea, a ver, ¿cuánto cuesta leche? Mira, una barata, 0,78. Está bien. Hostia, sí, se el brillo es brutal, ¿eh? En Panamá cuesta $1.50 el litro. Muy cara. Bueno, supongo que hay sitios más baratos que el Carrefour. No sé, la verdad. En Israel, 1,77 el litro. Mira, aquí lo más barato, 0,75. Mira, ahí está Pato. ¿Qué pasa, Pato? Espera, que no te oigo. Dame un segundo. Un momento. Voz y vídeo. Dispositivo de salida. ¿Hola? Hola. Ahora. Es que... ¿Qué te ha pasado? Dime. Ah, no. Que me he puesto la pantalla nueva y se me ha desconfigurado el sonido y eso. Sí, es cierto que se te escucha el micro como un poco raro. Sí que es verdad, ¿eh? Bueno, igual porque lo tenía lejos también, ¿eh? No, vale. Es más que la pantalla... el ordenador la ha reconocido como sistema de reproducción y me manda ahí... Me manda pero ahí sí el sonido. Sí que es cierto que te escucho un raro como mejor, ¿eh? O sea, también es cierto. Bueno, pues nada, mejor. Es como si se estuviera anulado el ruido de fondo. Ah, pues mira, mejor. Es lo que a mí me da la sensación. Qué duro. ¿Cómo estás, Patito? Muy bien, hoy todo victorias en el Valorant. Yo, la verdad, no he perdido ni una. Me gusta. De aquí, Koi Pato. Koi Pato. Koi Pato del tiro. Koi Valorant Pato. Koi Valorant, solo Valorant. Bien. ¿Y por qué iba a jugar a Mongas? Yo, no, Raf, hombre. No, Mongas ahora no. Si jugamos tú y yo, es. Sí. Es una lotería. O eres tú o soy yo, no hay más. Claro, y ya después la discusión iba a ser un poco. A ver. Va a ser un poco rara. A ver, biblioteca, abro el Raft. ¿Qué tal has hecho tú la tarde, Paul? Pues me he ido al teatro. ¿Y qué has visto? He visto un musical de Broadway que están haciendo en Barcelona. Muy curioso, la verdad. O sea, ha sido una experiencia. Tengo una pregunta, Paul. Ya que a mí siempre me gusta aprender cosas y tú qué sabes de esto en concreto. O sea, cuando se habla musical de Broadway, ¿sí? ¿Me puedes poner en contexto qué significa musical de Broadway? En plan de que allí hay mucha gente Sí, que hace musicales. ¿O cómo? Broadway es una calle en Nueva York donde se juntan la mayoría o alrededor de esa calle, pues no están físicamente a lo mejor todos en la misma calle, donde se juntan la mayoría de teatros de Nueva York que se dedican al teatro musical, o sea, obras de teatro donde las canciones hacen avanzar la historia, ¿vale? Cantando bajo la lluvia, Moulin Rouge, cosas así, serían musicales. Pues eso en teatro. Entonces, en Londres también existe eso y se llama West End, que es el barrio donde se juntan todos los teatros. Entonces, cuando se dice un musical de Broadway, es una obra de teatro que originalmente se ha estrenado en esa zona de Nueva York, que es muy prestigiosa. Los mejores musicales del mundo salen de ahí.
¿Pero también hay autores, digamos, de esa calle o de eso? ¿O simplemente es por el hecho de estrenarse en esa calle? Es por estrenarse en esa calle, porque los autores, vale, pues hay de todo el mundo, la verdad. Pero, vale, bueno, también habrá que viven ahí, pero que en general es porque se estrena ahí. Porque es una zona donde son los teatros más importantes del planeta. Vale, vale. Entonces, o sea, si tú has tenido una obra de teatro y se ha estrenado en Broadway, puedes decir que has triunfado. Sí, es como es el Hollywood del teatro. O sea, vale, vale. Del teatro comercial, del teatro, porque luego hay otros tipos de teatros, porque hay el teatro de la ópera, que entonces los suyos estrenan, yo que sé, en la Scala de Milán, o en la Ópera de París, o en Covent Garden, o sitios así. Pero estrenar teatro comercial en Broadway es como el top. Quiere decir, vale, que tiene mucho dinero, básicamente. Y también es indiferentemente la categoría, o sea, me refiero, estamos hablando en este caso de musicales, pero si tenemos una obra de comedia, también se puede entrenar allí. Sí, pero hay menos obras, o sea, hay obras de texto, pero de golpe te puedes encontrar que, yo qué sé, Russell Crowe está haciendo una obra de texto ahí, ¿sabes? Igual un Hamlet con Russell Crowe o con el actor que se te ocurra, ¿sabes? O sea, que los actores de Hollywood cuando quieren hacer teatro también van a Broadway y lo hacen ahí. Pero en general las obras de Broadway suelen ser musicales, porque es como más importante, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que también hay otras obras que no son musicales, pero el corazón de Broadway es ir a ver El Fantasma de la Ópera, Los Miserables, bueno, no sé si lo hacen de ya, hecho, pero... De hecho, Russell Crowe hizo El Fantasma de la Ópera. Hizo Los Miserables, la película. No, ese fue... No. Russell Crowe hizo Los Miserables y también fue el otro, ¿cómo se llama? Hugh Jackman, ¿no? También hizo Los Miserables. Hugh Jackman ha hecho musicales toda la vida. Toda la vida. De hecho, es un gran actor de musicales. Yaco. Yaco18 BTS se ha suscrito. Sí, sí, la verdad que sí. Muchas gracias, Yaco. Ya 2 meses y 2 meses. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Yaco. Un besazo y un abrazote. Estamos abriendo el Raft Chat. Acción. Se repite. Yaco, muchas gracias. Me pongo aquí. Yaco 18. Yo siempre tenía la curiosidad de por qué se llenaba eso. Ah, mira, justo me están diciendo que ya es verdad que Hugh Jackman tiene un musical ahora mismo en teatro. Muchas gracias, pues, Yaco. Yo sé de esas cosas, Paul. Muy bien. Sé de esas cosas. Está cargando. Cuando tú me digas, yo me uno. Sí, está sí, cargando, sí. Está cargando. A ver, el Rafta. El Rafta. El otro día le enseñé un poco a Sherezade cómo se juega. Y el barco mismo me llevó a la deriva a la cúpula. O sea que estamos literalmente en el sitio para hacer la misión, para probarla. A ver qué. Dale. A ver qué tal se nos da. ¿Qué es lo que había que hacer en la cúpula? Pues no me acuerdo, la verdad. O sea, sé que hay que descubrir algo, pero hay que entrar ahí y ver qué onda. Vamos por el capítulo 2, que lo está preguntando el chat. Fantasma para Gerald Butler, es verdad. En cine, en teatro no. En teatro me gusta mucho. Me gusta mucho el actor Gerald Butler. Sí. Bueno, tiene pelis de acción que están guay, ¿eh? Vale, ya te puedes unir. Hostia, ¿cómo se ve? Gamer. ¿Gamer o Game? No me acuerdo. Uf, muy buena película. Gamer, creo que era. Espera, creo que tengo que limitar los FPS. Porque ahora se ha cambiado cosas. Claro, se me ha cambiado la resolución y todo. La típica que te dice todo el mundo de Gerard Butler es 300, ¿eh? Pero a mí 300, o sea, me gusta mucho, pero tiene películas muy buenas. ¿No me... 1920, 1080, a ver si me deja 50 hercios. Ay, el arito de la nariz, me cago en la mano. Esto. Nada, disfrutando sí. con el pepino ese, ¿no? El monitor es espectacular, ¿eh, Pato? O sea... Qué bonito, tío. ¿Se ve bien, chat? Tengo la sensación que me va un poco a golpes, ¿eh? A ver, lo de lado. No, 50 FPS, perfecto. ¿Lo veis bien? ¿Lo ves? Espera, ahora se laguea porque está entrando Pato. Sí. Espera, que... Ahora cuando se une a Pato, moverá. Yo lo veo como un poco chuchurrido. Le voy a bajar un poquito la resolución. Estoy en el agua. Voy a bajar a cabida alta. No hace falta que esté cabida extrema. Estoy en el agua.
¿Cómo? Ahora lo veo mejor. ¿Cómo en el agua? No hay nada. On the water. Pero no hay nada. Sí, puedo entrar a la cúpula, pero... I am on the water. ¿Pero qué haces en el agua? No sé. ¿Dónde está el barco, se supone? Pues no sé. Está al lado de la cúpula. Pues yo estoy para entrar en la cúpula. Bueno, si puedes entrar a la cúpula, ahora voy. Espera, es que estoy intentando... Es que me vuelve a... Sí, 20 FPS me da. 18, 20 FPS, ¿por qué me da tan pocos FPS? A ver, ¿verdad? 21, 18. Se ve con lag, es verdad. ¿Vosotros 18? ¿Lo veis bien, chat? Yo creo que lo veis oscuro. Pero es así, porque no hay luz. Por la guía, voy a intentar bajar la resolución un poquito. Pero es raro, ¿eh? Porque yo estos días estoy jugando a 1080 sin problemas. A ver, lo voy a poner a 720, que se ve bien también. También 20 FPS, aunque lo baje. Qué raro. Yo estoy en la cafetería. Dame un momento, que estoy peleándome con la resolución. Sí, pelea. ¿Vamos a poner los 60? Sí, 20 FPS, pero yo estuve aquí el otro día. No estás compartiendo pantalla. Ah, espera un momento. Un momento, a ver si cambio esto. Un momento, está pensando. No, ahora estoy capturando el juego. 19 FPS, 16 FPS. Me va muy lagueado. Qué raro. 11 FPS, 17. A ver, se puede, pero... Qué raro. No, pero si te va tan mal, Paul. 12, 14, mucho lag. No entiendo por qué. Tully ordered us to push the engines to the ¿Has encontrado algo, no? We're trying to outrun a fleet of rafts or... A ver, ¿qué tiene en segundo plano? Déjame un momento que reinicie el juego. Te echaré un momento, Pato. Vale. Hago salir, no sé qué ha pasado. Pato me hackeó el PC, sí, seguramente. Sí, he sido yo. Que no sea que se haya activado algo de Nvidia, ¿sabes? No, no en segundo plano. Puede ser. El G-Sync o algo así, ¿no? Puede ser. G-Sync. ¿Eso para qué sirve? Pero eso es bueno, ¿eh? Pero se puede activar. Configurar sí. G-Sync. Activar G-Sync. Si tu pantalla lo acepta, sí. Sí, sí que lo acepta. Bueno, tiene una pegatina en el monitor. Ah, pues ya está. A activar G-Sync. Voy a hacer una cosa. Voy a desactivarla. Porque estaba activada. ¿Me seguís viendo? Espera, que la tarjeta gráfica está haciendo el tonto. ¿Estoy en directo? No tengo ni idea ahora mismo. Se me han ido todos los monitores. Ahí ha vuelto todo. Hostia. Okay. Dame un segundo a mí, no tardo. Vale, ahora sí. Ya está. Bueno, ya está. Se estaba reiniciando la tarjeta gráfica. Vale, voy a intentar, ahora que se ha reiniciado la tarjeta gráfica. ¿Qué tarjeta tienes? Una 3070 Ti. Hay delay. Bueno, ya está. O sea, no... Que la tarjeta gráfica no es. O sea... A ver si ahora me funciona. Voy a dejar esto aquí. A ver. Cargar mundo. Y cargando. Cargar. No, con esta gráfica debería ir bien. O sea, sí que el procesador es un poquito más justito, que es un 5600 o algo así. Pero la tarjeta gráfica está de sobras para este juego. Debería. Digo yo. A ver si lo quiere. Veamos. Las otras veces ha servido bien el juego. Sí, siempre va bien. A ver, al instalar el monitor se me han instalado un montón de cosas. Yo creo que hay alguna que causa conflicto o hay que configurar de alguna manera. Pero...
A ver, ahora. Mi 1650 lo corre sin problemas. Claro, claro. Si yo, esta tiene que ir sobrado. Está ahí. Ah. Otra vez, 18 FPS. ¿Por qué coño? Qué raro. A ver si creo que tiene. No, no se puede configurar de alguna manera que. No sé. No sé. Déjame un segundo. Configura monitor desde Windows de 10, me dice la gente. Pues, per configuración de pantalla. Igual se laguea un momento el directo, ¿eh? Porque le voy a cambiar la resolución. El. Frecuencia de actualización. Está a 144 Hz. Voy a bajarlo. A ver, ahora. Conservar cambios. Hostia, me acabo de dar cuenta que las balsas que salen en el inicio son construidas por gente, ¿eh? Sí. Lo pone aquí arriba, balsa construida por no sé qué. Hostia. Ahora me va a 20 FPS. Que ya es más razonable, o sea, a 20 se puede jugar, pero... Quita el Active Sync, lo he quitado. A ver, configuración. ¿Quieres que te diga cuánto lo tengo yo, Acción. Paul? Cuchi. Sí. Cuchi. Cuchi guión bajo Ramero se ha suscrito. Muchas gracias, Cuchi. Clic derecho. Panel de control. Y cambiar resolución con los HZ que soporta la pantalla. Sí, sí, sí. Eso ya está. Eso ya está. Pero Cuchi, muchas gracias igualmente. A ver, yo estoy mirando. Voy a ponerlo a 50, a ver si lo soporta mejor. No, es una cuestión de configuración. Sí, claro, el error ha sido mío de no probarlo en off-stream. ¿VSync? 1920x1080. Sí, calidad sí. Extrema y lo voy a poner en calidad alta en vez de extrema. Voy a poner alta y ya. Sí, voy a ponerlo en sin límite. A ver, ¿qué pasa? Sombra 4, distancia de sombra 300. V-Sync. ¿Revisa que la pantalla está conectada a la tarjeta de vídeo? Sí, sí, sí. Está la salida número 3. Quito el V-Sync. El V-Sync lo he quitado. No, no lo explico, ¿eh? Ah, el V-Sync del juego. Ay, mierda. Quito el V-Sync. ¿Cómo mira tú los FPS del juego? En la O era, ¿no? Sí. Ah, sí, pues sí. Yo ahora mismo no lo puedo. ¿No te deja? Ah, claro. No, a ver, ahora mismo me refiero, claro, porque no estoy. Voy a cargar al mundo cualquiera. Que no lo tengo. Qué raro, ¿eh? Un driver de la gráfica. Puede ser que necesite actualizarlos por alguna razón. Fácil. Porque estaba jugando en calidad extrema ahora todos los días. ¿Mm? Pero no me voy a cargar al mundo. Pon pantalla completa. Ah. A ver, pantalla completa. Que sea exclusivo. Un momento. Nah. ¿Alguna no, actualización? 21. Puede ser que haga falta alguna actualización. No sé. A ver, si la pongo yo voy en estándar. A 60 FPS, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo, el resto de días iba a 60. O sea. No, 22. Lo pongo en calidad estándar y se pone a 22 FPS. A ver, que lo puedo jugar, ¿eh? 22 tampoco es un drama. Acción. Hay veces que minimizando y abriendo la ventana se soluciona con Alt más Tab. Alt más Tab, sí. A ver, ahora lo estoy minimizando y maximizando de nuevo. Cosa más rara. O sea. Sí, me dicen que debe estar ocupando la tarjeta gráfica integrada en lugar de la buena, pero la pantalla está bien. O sea, vale. O sea, me dice la pantalla está conectada a 3070 Ti. ¿Capaz de usar el procesador? Sí, sí, yo creo que sí, ¿eh? Está en modo escrito de 1080. No sé. ¿Qué procesador tienes? Un AMD 5600. No sé.
Activo el G-Sync de nuevo, pero se va a laguear el directo, ¿eh, chat? Asumidlo. Acción. La eso puta madre, yo voy, hacia, yo voy a 200 FPS ahora. También puedes fijar el consumo de recursos en el administrador de tareas. Tienes razón, Dani. A ver, el administrador de recursos. A 160 de media. Uy, me parece que está tirando a saco de la CPU. ¿Y por qué? Tengo la CPU al 100% y la tarjeta gráfica al 36%. Pues entonces ya sabes de tal problema. O sea, mira, la CPU sacando humo. Ya. No, es que no sé por qué. Ahora de golpe el ordenador está usando la CPU en lugar de menos procesos. Sí, Windows L, ahora voy. Y al TF4 también, ¿no? Sí. No, está la CPU al 100%, o sea. Literalmente es el RAF del 22% de la CPU. Ese procesador no tiene gráfica integrada, no sé. Y el OBS el 46%. Bueno, el OBS no debería estar consumiendo tanto, también te digo, ¿eh? Reinicia mejor, me dicen. Está usando el video integrado. Pero no creo que lo solucione con el reinicio, ¿eh? Yo creo que es algo que... Está ahí y ya. No sé. Cierra el Chrome. Ya, pero el chat, el Chrome lo necesito para leeros a vosotros, locos. O sea, si no tengo Chrome... ¿Google Chrome? ¿Que lo lees a través de Twitch? Sí, lo leo a través de Twitch. Del Stream Manager. Porque el Stream Manager tenga más opciones. ¿Sabes? De hecho, yo por lo menos del Streamlabs puedo sacar hasta incluso si me diese la gana una pantalla. Una... Ya, pero las herramientas que tengo en el Manager tú no las tienes en Streamlabs. Nadie las tiene. O sea, entiendo que es un cambio drástico, pero podrías usar los drivers de tu gráfica para hacer stream. Ven que en lugar de CPU. Creo que los tengo en eso, Dani. O sea, es que me están diciendo. Creo que los tengo en Bank. Sí, es que claro, yo no soy informático. No sé si activar el G-Sync. A quien le puede preguntar que eso te ayudó a Axo, pero no sé si está... No, hoy Axo... Dejémoslo descansar. Porque claro, es que puede ser que me esté tirando el juego en 4K. No, porque me está tirando en 1080. ¿No? Si no, no sube 16. Reinicia el PC, es que se arregla. ¿Y si pruebas a reiniciar el PC? Es lo que te iba a decir yo. Vale, pues chat, voy a reiniciar un momento el directo. Pues lo tengo que reiniciar absolutamente todo. Sí, lo bueno va a ser que no vas a tardar más de un minuto. No creo, que igual me pilla. No, se cierra el directo y se vuelve a abrir. Chat, vuelvo en un segundo. O sea, reinicio el ordenador completo. La CPU está en exceso. Tarda un segundo. No, lo que tarde en reiniciar el ordenador, no, ni me levanto el ordenador. Vuelvo en un segundo. Chat. Parte 1.